Bien, el segundo paso que realicé fue preparar. Una saturación de cobre casi al 50% tiene óxido de cobre, ¿sí? El óxido de cobre negro, y 50% tiene del flux alcalino, ¿sí? Esto que se tendría que funcionar como un esmalte duro, lo apliqué sobre las chapas. Y quiero que vean lo terroso que se provocó, ¿sí? Es muy duro, terroso, ¿sí? Una de las cosas que quería lograr era los cambios de colores, ¿sí? Todavía no lo logré. Es áspero. No llega todavía a hacerse esmalte. Ahora voy a aplicar arriba de esto un esmalte alcalino, ¿sí? Una base alcalina, blanda, para que llegue a tocar el cobre.